Lo que Rafa Cotelo hizo eh, está mal. ¿Merece que sea llevado a la justicia? Sí, merece que lleva, sea llevado a la justicia. ¿Ahora hay que meterlo preso? No. Me, eh, a Rafa Cotelo le pasó lo mismo que me pasó a mí. Con la única diferencia que yo creo que Rafa Cotelo cometió el error de pedir las disculpas después que sabía que lo iban a denunciar. Eh, tanto yo como Cotelo, como otros que cometimos errores gravísimos. Eh, tenemos que tener, eh, sí, un llamamiento de la justicia para que esto no se vuelva a repetir. Eh, yo, que soy una persona que quiero mucho al departamento de Rivera y todo el mundo lo sabe, yo acepto las, las disculpas del Rafa Cotelo porque me parece que está bien. Ahora, poner un personaje para decir todas las barbaridades que dijo Cotelo, el Rafa, me parece que no tiene sentido. Ahora, los que denunciaron al Rafa Cotelo. Está bien que lo hayan denunciado, pero yo pregunto esto, y esto, este, este video hágalo en viral, como mucha gente me ha apoyado cuando yo lo pido. Está todo bien que se denuncie. Ahora, una vergüenza, me parece a mí, y esto va eh, para que le llegue al señor presidente de la República, me parece que armar tanto lío por esto, eh, yo creo que deberíamos empezar a medir que, a dónde queremos llegar, porque me parece que una falta de, de respeto. ¿Es lo que hizo el Rafa, Costel, el Rafa Cotelo? Sí, es una falta de respeto. Pero también es una falta de respeto que jubilados en este país estén ganando 6 mil pesos por mes y se estén muriendo de hambre. Una falta de respeto, señor presidente de la República, es que muchos senadores. De la República cobren cuatrocientos mil pesos por mes y una cajera tenga que estar trabajando diez horas en un supermercado y gane 17 mil pesos por mes. Una falta de respeto es no buscar los desaparecidos. Una falta de respeto es, señor presidente, no eh, investigar. Eh, los abusos económicos en la dictadura militar, una falta de respeto hay en una cantidad de cosas. Una falta de respeto es, señor presidente de la República, y si quiere mandarme el Grupo Geo, no se olvide, me tiene que mandar tres camiones, no dos, dos mandaron los del frente. Eh, a mí no me van a parar con una ley. Eh, como lo hicieron. Yo no voy a faltarle el respeto al señor presidente de la República, porque no hay que faltarle el respeto al señor presidente de la República. Al señor presidente de la República hay que decirle las cosas que uno cree que es conveniente. Una falta de respeto es meterle un aumento a las tarifas cuando tenemos a la población que se está muriendo de hambre. Eso sí es una falta de respeto. Más allá de que me vengan a mí y me digan de izquierda a derecha, mismo perro, diferente collar. Lo lamento mucho. A ver, más criticado que yo. Que soy Wilsonista dentro del Partido Nacional, no hay. A mí en el Partido Nacional no me quieren ver ni pintado, porque creo en las ideas, sigo las ideas de Wilson. Ahora no sigo, no me mareo con los aplausos. Para ser más claro, yo quiero ver eh, que, con la misma fuerza que se denunció el Rafa Cotelo, se denuncie a ciertos intendentes blancos que tienen estaciones de servicio y le vendían el combustible a la propia Intendencia cuando él es intendente. Eso es una falta de respeto. Yo acepto la disculpa porque tengo eh, un cariño personal por la gente de Rivera porque fue la que me hizo conocer políticamente. Eso es así. Somos todos uruguayos. Vamos a unirnos, no a desunirnos. Vamos a pelear todos por una causa, la causa del país. Vamos a pelearnos, vamos a juntarnos todos. Para levantar la patria por el amor de Dios, sean patriotas. Luis, tú eres tan blanco como yo. Tú eres herrerista. Yo soy wilsonista. Creo en, la, en las ideas de Wilson. Sigo los pasos de Wilson. Y soy orgullosamente blanco. Pero no tengo los ojos vendados. Pero yo le pregunto: ¿usted viviría o le daría de comer en esta crisis a sus hijos? Con 1.200 pesos, póngase la mano en el corazón. Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a ser patriotas, por el amor de Dios. Patriotas. Les voy a decir algo al Rafa Cotelo. Y al señor presidente de la República. Yo lo vi con mis propios ojos. Con mis propios ojos. Vamos a rechazar esta llamada. Eh, con mis propios ojos en el siglo XXI, en el año 2019, que tenga que ir a un pueblo en Rivera, un camión con agua por semana, porque no hay suministro de agua, me parece que eso sí es una vergüenza, Rafa. La gente de Rivera no es lo que usted dijo. Y sí, cometió un delito, apología del delito y también... Homofobia, artículo 149. Por esto, estos dos delitos, fue el que el fiscal me metió a mí. ¿Y sabe lo que hice, Rafa? Me cayé la boca. ¿Por qué? Porque yo me equivoqué. Haga lo mismo. Enfrente de la justicia, ¿qué le podrán meter? Prisión domiciliaria. Y no lo vuelva a hacer más. Y si vamos a hablar de retardados, Rafa, en el sistema político hay unos cuantos. Que tengan buenas noches y muchas gracias. Le habló Carlos Alejandro Techera, el líder del partido de todos. Buenas noches. Sotelo, Sotelo, democrático, Sotelo. Como dijo un amigo, las nubes pasan, el azul queda. Yo no tengo vocación de perro homosexual.